always lonely, always looking to get even with the men who did him wrong. That was Billy, lonesome Billy, who was quick to think a gun could make him strong. No one tougher or more daring, only he and his gun sharing. The great fight to live and his great love to fight. A rough man who played with danger, to whom trouble was no stranger, until one day he lay dying. He'd filled his date with destiny. Never friendly, never trusting, always kept one ready hand near his gun. That was Billy, lonesome Billy, the rough man who would rather kill than run. The rough man who would rather kill than run. Buenos días, señor. Su hermano. Su whisky. Yo quisiera saber, amor, 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 porque tú ya no me quieres. Sufro por él. 50. 100 más. Que ya no me quiere. Voy. Porque 3 reyes. Full de 8. Enséñamelo. Sí, si no me crees a mí, que lo diga mi hermano. Está bien, full de 8. Yo te creo. Hablar contigo. Billy, sigues tratándome como si fuera un niño. Y ya soy un hombre. Llévame contigo, Billy. No te arrepentirás. Llévame contigo. Mira lo que sé hacer. Fíjate en esta carta. ¿Has visto? Es mejor que tu revólver. Oye, George, yo no me marcho solo por cambiar de aire.
Ya, pero puedes fiarte de mí. Todavía no he logrado desenvolverme. ¿Por qué no me dejas mis negocios a mí solo? Sabes que no quiero testigos. Saca solo el agua de tu pozo, ya que ese agua es tuya y nadie te impedirá beberla. Ahí dale con la Biblia. Tengo un informe de $30,000. ¿Te interesa? Pero antes tienes que prometerme que me llevarás contigo. Existe una pequeña comarca a 40 kilómetros de la frontera en cuyo banco hay una caja que tiene $30,000. Y mañana todo el mundo estará en la iglesia. ¿Sabes por qué? Porque se casa el sheriff. Podemos ir, limpiar la caja y en 3 horas estar al otro lado de la frontera. ¿Quieres saber cómo se llama esa ciudad? ¿Te interesa? De... Rivertown. No me gusta. Nosotros hemos nacido en Rivertown. ¿Y qué? ¿Ahora vienes con sentimentalismos? Dile el solitario sentimental. ¿O es que tienes miedo a Pat Garrett? Yo no tengo miedo a nadie. Procura no olvidarlo. Oh, perdón, volveré más tarde. No, no, ya me marchaba. Billy, por fin has venido. ¿Quieres hacerme un favor? Claro que sí. Déjame en paz. Habitantes de Rivertown, estamos profundamente agradecidos a este gran hombre que, más que nuestro sheriff, es nuestro amigo. Y hoy, con un sentido de inmensa gratitud, vamos a acercarnos a él y a su joven esposa para decirles de todo corazón, enhorabuena. Pat Garrett, ¿quieres por legítima esposa a la aquí presente Martha Coogan? ¿Juras amarla y atenderla en la salud y en la enfermedad, en la riqueza y en la pobreza hasta que la muerte os separe? Lo juro. ¿Qué le parece? ¿Cerramos? Claro. Por lo menos vamos a ver la salida de los novios. Son los ahorros de toda la ciudad. Aquí la gente es pobre. George Clayton. Lo siento, ahora me veo obligado a quitarlos de en medio. Tú, con el cuchillo, no deben oírlo fuera. Mátalos. No lo haré, Bill. No quiero hacerlo. ¿Dónde habrá sido? En el banco. Creo que ha sido en el banco. Sí, sí, ha sido en el banco. Vamos allá. Que no entre nadie ahora. ¡Atrás! ¡Atrás todos! Lo siento, no se puede pasar. ¿Quién ha sido? Bill Clayton y su hermano George. Se lo han llevado todo. Deja
¡Dejadme pasar! Usted sí, señora. ¡Dejadme pasar! Pase, padre. ¡Charlie! 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 Venga conmigo, hija mía. Llevan unos minutos de ventaja, Sherry. Sí, y la frontera está a menos de 50 millas. Debemos detenerles antes de que la alcancen. ¿Y si consiguieran pasar la frontera, qué piensas hacer tú, Pat? ¿Perseguirles en territorio mexicano? México se ha convertido en refugio seguro para los fuera de la ley. Ya va siendo hora de acabar con esta situación. Aunque este no sea el momento más oportuno. Ve, aunque no sea el momento más oportuno. Lo siento. Gracias. ¡Vamos! ¿Por qué os paráis? ¿Es que no vais a seguir? Detrás de ese río está México. Estamos ya a 10 millas fuera de nuestra frontera. Persiguiendo a dos asesinos no hay nada que nos pueda detener. La ley, Pat. Los mexicanos nunca han detenido a ninguno de los nuestros. Si no les cogemos ahora, seguirán cometiendo delitos impunemente amparados en la seguridad de la frontera. Es nuestro deber. No nos gusta, Sherry. Por 20 dólares a la semana, nuestro deber termina también aquí. Bien, no puedo obligarles. Pero mi deber no se mide por millas. Tengo que arrestar a esos dos. Creo que Martha Coogan va a convertirse en la viuda más joven de Rivertown. Buena suerte. Última cabalgada. Thank you.
¿Haces la guerra por tu cuenta? ¿O eres un bandido? No te muevas, muchacho. Has disparado contra mí. Soy el sheriff y te detengo. ¿Es usted un sheriff? ¿No es un hombre de Santero? ¡Arriba las manos! Vaya, hoy está todo contra mí. No tengas miedo, Añez. Es un sheriff americano. Señorita, permítame que me presente. Pat Garrett. Entonces, usted es el sheriff de Rivertown. Mucho gusto en conocerle. Yo me llamo Mike Hogar y esta es mi hermana Añez. Encantada. ¿Y eso de disparar a la gente es una costumbre? Creímos que era uno de los hombres de Santero. Un bandido mexicano que anda por aquí y que venía detrás de nuestro carro. Como lo hemos visto con tantas armas, hemos pensado que era uno de ellos. Estoy aquí porque he perdido mi caballo en un accidente. ¿Hacia dónde os dirigís? Vamos a Corona. ¿Y hay un sitio para mí? Será un honor para nosotros. ¿Verdad, Añez? Claro que sí, Sherry. ¡Arre! El percutor del revólver tiene un ruido inconfundible que no escapa al oído de ningún experto. Erraste el tiro cuando disparaste sobre mí porque yo lo había oído. Debes hacerlo así, para que no se oiga. ¿Lo ves? ¿Me deja probar? La próxima vez no fallaré. ¿Ha visto cómo habla, sheriff? Tiene razón. ¿Puedo saber a qué vais los dos solos a Corona? Me refería a que habla como si tuviese un libro en la boca. Vamos a Corona para que le arreglen la dentadura. Sí, el doctor Martínez. Era muy amigo de nuestro padre. ¿Cómo? ¿Vuestro padre ha muerto? Y nuestra madre. Nos hemos quedado solos. Vivimos en una pequeña hacienda 20 millas de la frontera que estamos sacando adelante Mike y yo. Nos las arreglamos bastante bien, no crea. Usted también está solo, no tiene familia. Pero no has visto que es casado. Sí, casado. Exactamente desde hace 4 horas y 20 minutos. Bienvenidos, señores. Ahora voy a dejaros. Prefiero quedarme aquí. Tengo mis razones para querer entrar en la ciudad de un modo más discreto. Si necesita algo, nuestro rancho está detrás del Valle del Diablo, a 2 millas de la carretera. Espero que cuando pueda venga a visitarnos. Gracias por todo, muchachos. Hasta la vista. ¡Arre! ¡Gia! ¡Gia! ¡Hasta la vista, Aquí tienes. ¿Has visto alguna vez morir a alguien? Sí, una vez. A mi suegra por la voluntad del demonio. Yo he visto morir a 3. El mismo día. Asesinados como perros. Trata de calmarte, George. Thank you.
Soy un cobarde, ¿sabes? Con mi cuchillo en la mano. Y no pude clavárselo, ¿comprendes? No puedo. No soy capaz de matar a un hombre de ese modo. Sí, muchacho. Te comprendo. Está todo completo, señor. Pero si quiere, puedo cederle mi habitación. No busco alojamiento. Diga a ese muchacho que estaba con usted que un amigo suyo quiere hablar con él. Enseguida, señor. El viaje ha terminado, George. Tienes que volver conmigo a Rivertown. No es usted. Pat Garrett. Ha muerto, ¿lo oye? Todavía no, muchacho. ¿Y tu hermano? Búsquele. ¿Quieres decirme dónde está? Habla de una vez. Está en su habitación con una mujer. Si dices una sola palabra, te mato. Menos un siglo que no veo a tu hermano. Se alegrará tanto como yo de que nos volvamos a encontrar. ¡Huye, Billy! ¡Huye! ¿Pero quiénes son? No hagas preguntas y llama a la policía, ¡pronto! Me moriré desangrado. No, no se muere uno por tan poca cosa. Pero no te preocupes, morirás dentro de un par de días, colgado de un árbol. No he matado a nadie, Garrett. Eso ya lo dirás cuando llegue el momento. Yo no soy juez, no soy más que sheriff. No tiene derecho a detenerme. Aquí estamos en territorio mexicano. Tienes un gran defecto, George. Hablas demasiado. Thank you.
esa habitación. ¡Abran a la policía! En nombre de la ley les ordeno que abran o echamos la puerta abajo. Telegrafiar los puestos de frontera. Hay que detenerlos antes de que la crucen. Sí, señor. ¿Qué aspecto tiene? No lo recuerdo, señor. Pero ahora que lo pienso, el último que llegó era alto, alto, vestido de negro y tenía toda la cara de un delincuente. Vamos, no hay tiempo que perder. Te aconsejo que no grites. Si te oyen, va a ser peor para ti. Antes de hacer cualquier tontería, piensa que para mí será más fácil matarte en el acto. Vamos. ¿Llevarme andando a Rivertown? No volveremos a Rivertown. ¿Qué quieres decir con eso? Conozco la ley. En este territorio no tiene usted ninguna autoridad. Aquí en México no es usted sheriff. No es usted nadie. Pero eso no me impedirá matarte si no te callas. La primera patrulla mexicana que encontremos nos dará la libertad. Tendréis que esperar un poco. Por la carretera que vamos a tomar es difícil que encontremos ninguna patrulla. ¿Se ha vuelto usted loco, Garrett? ¿Se cree que podremos atravesar andando el Valle del Diablo? No he dicho que vayamos a atravesarlo andando. ¡Y ahora camina! ¿Está en casa el patrón?
Necesito 3 caballos, víveres y agua para 3 jornadas. Muy bien. ¿Has oído? Prepáralo. ¿Cuánto vale? $2,000, señor. Será una broma, $2,000 por 3 caballos. No, señor, los caballos cuestan muy poco, $100 cada uno. Y para los víveres, 20 son suficientes. Es el agua la que está muy cara. Es una estafa. Un momento, pruebe abajo en el valle. Allí los precios son mejores. Pero aquí hay demasiada vigilancia. Me hará un recibo por todo, ¿verdad? No faltaba más. Está en su derecho, señor. Venga. ¿Cuánto cuestan estos? Nada, señor. Acéptelo como regalo. Manuel, ensíllame a Morito. Pero hay algo que no ha tenido en cuenta. Que el desierto es muy duro y que yo le mataré. Tengo en mi revólver 21 marcas y antes de llegar a la frontera tendré 22. Te aconsejo que ahorres el resuello, ya que sabes que el desierto es muy duro. Asesino, quiere matarme. No puedo más. Bájate. Quiero hablar con Santero. Está arriba, señor. Santero, tengo que hablarte. Siéntate, ¿cuántas? ¿Quieres beber algo? Se trata de un gran negocio. Un montón de dólares. Fuera todos. Tú no, Miguel. Ya puedes hablar. Me han informado de que ayer en una pequeña ciudad al otro lado de la frontera han dado un golpe de $30,000. Si me das el 10%, te digo dónde está ese dinero. Tu mayor defecto, ¿cuántas? Ha sido tu gran ambición. Pero podemos llegar a un acuerdo. Continúa. Una vez extraída la bala, lo principal está hecho. Cuando te duela, aprieta bien los dientes contra el pañuelo. Valor, muchacho. Verás cómo te presento al juez con el brazo totalmente curado. Me encuentro mal, muy mal. Sí. El cajero de Rivertown está peor que tú, con un metro de tierra en... Yo no lo maté, yo no. Díselo tú. Díselo tú, Billy. No podrás callarte. Ah.
comes? No tengo hambre, solo tengo sed. Deme de beber. Está mejor. En la frontera encontraremos algún médico. Oiga, mamaita. Ya que tiene el corazón tan tierno, ¿me permite que le diga un par de cosas? Sí. Usted se casó ayer, ¿verdad, Garrett? Hace 32 horas. Entonces tiene dos posibilidades. Una, que su mujer no vuelva a verle. Cosa bastante probable si depende de mí. Pero admitamos que tenga la suerte de salir bien de esto. ¿Qué futuro piensa que podrá ofrecerle a su mujer, Garrett? ¿Su sueldo? ¿Sus 20 o 30 dólares semanales? ¿Es eso lo que va a ofrecerle? Después vendrán los niños. Dos, cuatro, duerme este niño que viene el coco. Y mientras la pobreza va en aumento. Usted ya no es ningún muchacho, ¿verdad, Garrett? Si fuera más práctico, en cambio. Ya sé. Aquí dentro hay un buen montón de dólares a repartir entre tres partes iguales. Eso es. Usted no los ha encontrado. Nadie lo sabrá. Hay una tercera posibilidad. Yo, Pat Garrett, un ser pervertido como tú deseas, dejo que se me escapen dos tiros y nadie lo sabrá jamás. Así me quedo con los 30 mil dólares. Bueno, 28 mil. ¿Qué hacemos, Antero? ¿Vamos ya? Aún no. Esperemos a que estén dormidos. Todo será más sencillo. Tal vez sean los hombres de Santero, así que no creo que esto acabe aquí. Aunque creo también que este dinero va a ser mi mejor seguro de vida. Haremos dos turnos de guardia, tú, Billy, el primero. Yo voy a dormir. ¿Y ahora qué? ¿Atacamos? Ya no podemos contar con sorprenderles. Calma, Miguel. Esperaremos una buena ocasión. Y esa ocasión no va a tardar porque Santero tiene siempre alguna sorpresa para sus enemigos. ¡Andando!
viejo Pat. No resistirá. Tiene sed. ¿Por qué se aguanta? Usted puede beber. A mi hermano no le hace falta. Y yo no tengo sed. Claro que yo soy joven. Nos quedan todavía unas cuantas horas de viaje. Beberé a la noche igual que vosotros. Deme un sorbo de agua. Tengo fiebre, aunque sea un trapo mojado para humedecerme los labios. Ya se lo he dicho, no tengo sed, no la necesito. No debiste hacerlo, Billy. No debiste tirar el agua. Espera que nuestro amigo no pueda resistir. Entonces nos divertiremos todos. Oiga, Garrett. Hace mucho tiempo que George y yo faltamos de Rivertown. ¿Puedo hacerle una pregunta? Ese viejo borrachín, el doctor Jacobs, ¿vive todavía? Sí, todavía. Supongo que el pastor Calloway también. ¿Sigue empleando más de 2 horas en decir el sermón? Diga, Pat, ¿con quién se ha casado? Con Martha Coogan. ¿Has oído, George? Dice que se ha casado con Martha Coogan. ¿Y qué? Después de haber andado con todos, incluso conmigo, antes de marcharme. Muy valiente. Porque estoy atado, ¿no? Tiene un revólver. Ya estamos igual. Morirá como un perro. Quieto, Garrett. Está bien, usted lo ha querido. Yo seré viejo, Billy, pero tú eres un ingenuo. Ahora monta y no intentes pasarte de listo. Thank you.
derecha ahora! El desierto es nuestro amigo, Miguel. Esos 30.000 dólares están más seguros que en un banco. ¡Vamos! Muchachos, será mejor que acampemos aquí. Tengo hambre. Quiero comer. No te lo aconsejo. Solo tenemos comida salada. Una vez vi a un hombre morir de sed. Tendría más o menos su edad. Primero se fue hinchando. Después comenzó a darle vueltas la cabeza. Y luego empezó a gritar hasta que se le acabaron las fuerzas. Al fin cayó para no levantarse más. ¡Cobarde maldito! ¿Por qué tiraste el agua? Eres un chiquillo, George. Hice mal en traerte conmigo. Agua. Quiero beber agua. Cerveza. Ríos de cerveza. Quiero beber. Salomón, Salmo 72. Él bajará como la lluvia sobre los prados, como agua que da de beber a la tierra. Y ese día el justo será feliz y gozará de abundancia mientras la luna le ilumina. Él reinará de un mar a otro y sobre los ríos y en todos los confines de la tierra. Ante su presencia se postrarán los caminantes del desierto y sus enemigos morderán el polvo. Levántate. ¿Qué es eso? ¿Una serpiente? No te muevas. Tiene una serpiente debajo de la manta. Mátela. No, podría herir a Josh. Y si la serpiente no muere del tiro, le morderá igual.
escapó. Sí, pero esta vez no ha hecho un buen negocio, que digamos. Mira. Anoche metí el dinero aquí. No envidies a tu hermano, no creo que pueda llegar muy lejos. Paz Garrett empieza a gustarme. Billy, el solitario era el más peligroso. Ahora que solo quedan los dos, podemos atacarles cara a cara y acabar de una vez. No. Hemos perdido ya 5 hombres. Pero palabra de santero que esta misma noche habremos ganado la partida. No tenía que acabar así. Desnudos nacemos del seno de nuestra madre y desnudos debemos volver a la tierra. Dios nos da la vida y Dios nos la quita.
Hágase la voluntad del Señor. Amén. Ánimo, muchacho. No hay más remedio que seguir. Aún tenemos mucho camino que recorrer. Está extenuado. No se levantará más. Muy grande, limpio, azul y con una cascada. Entonces estaré bebiendo toda una semana y apagaré este fuego que abrasa mi garganta. No te hagas ilusiones. ¿Por qué sabe que no encontraremos ningún lago? ¿Es que nos hemos equivocado de dirección? No creo que pueda haber ningún lago en el Valle del Diablo. Lo que sí sé es que tenemos que atravesar esa montaña. Billy conoce el camino. En cuanto lleguemos a Chihuahua, nadie nos conocerá. Claro, George. Billy, en Chihuahua me enseñarás a manejar la pistola como la manejas tú. ¡Mira, Billy! ¡Una ciudad! No debe haber un alma por estos contornos. ¡Mira, Billy! ¡Qué bonito! Ahora iremos al salón. Luego buscaremos una habitación con un buen baño, ¿eh? No, George, no podemos quedarnos aquí. Hay que seguir si queremos atravesar la sierra antes de que sea de noche. Mañana estará abierta la barbería y nos arreglaremos, Billy. Después ya podemos dedicarnos a las chicas. Si también hay sastre, con la falta que nos hace un traje nuevo. Y allí está el salón. Vamos, Billy. El registro se detiene aquí. Debió ser una ciudad minera. Se acabó el oro, se acabó la vida. Trata de recobrarte, muchacho. Es inútil quedarse aquí. No. No.
Vete a la mina, yo te cubro. No voy a llegar. ¡Vete! ¿Herido? No. ¡Eh, Garrett! ¡Soy Santero! ¿Me oye? ¡Garrett! ¿Me oye? ¿Por qué no dispara? Está fuera de mi alcance y él tiene un Winchester. No podemos quedarnos aquí. ¿A qué espera para salir de ahí? ¿No quiere beber, Garrett? ¿No tiene sed? ¡Quiero beber! ¿Estás loco? ¡Pronto, Garrett! ¡Adelante! ¡Aquí está el agua! ¡Le estoy esperando! Del desierto. Entra en casa. ¿Atravesado el desierto? Oye, ¿estás más guapo? ¿Te han puesto la dentadura? Sí. ¡Hola, señor Garrett! ¿Pero qué ha pasado? ¿Está herido? Sí, un accidente. ¿Quién es? Un conocido mío. Pobre, habrá que curarle. Vamos dentro. ¿Ha perdido mucha sangre? Pobrecito. Es una herida grave. No es nada. ¿Cómo que no es nada? Está muy sucia, se está infectando. Mami, tráeme alcohol, vendas y agua caliente. Y prepara un buen caldo. No podemos estar aquí mucho tiempo. Dios mío. Pero este muchacho no debe seguir así. Tendrán que esperar a que se cicatrice la herida. ¿Sabes que lo que hay aquí, Santero lo quiere a toda costa? Son cerca de 30.000 dólares. Si nos quedamos aquí, corréis un gran peligro. ¿Qué importa? ¿Cree que voy a asustarme? No se preocupe, yo también tengo un revólver. Su amigo no debe moverse. Vámonos, Pat. Me encuentro bien.
Gracias. Canta muy bien, ¿verdad? Le he comprado en un remate en Topston, con el primer dólar que he ganado. Si te ha costado un dólar, creo que has hecho un bonito negocio. ¿Un poco más? No, gracias. ¿No es la vieja Alice? Es que yo suelo tocarla en la armónica. ¿Y por qué no la toca ahora? Me lo llevo a dormir, que ya es muy tarde. Muy bien. Hacía mucho tiempo que ayer no estaba tan alegre. Tú también tocas muy bien. Gracias. Valiente mérito. Como si fuera tan difícil tocar la pianola. Eres como diosa del azor. Siempre me hace igual. Son mis padres. Eran muy buenos, sobre todo mi padre. No he conocido a nadie mejor que él. ¿Vive aún tu padre? No, me quedé huérfano. Solo tengo un hermano. Lo tenía. Ven, mira. Era de mi padre. Qué bonito. ¿Y está todavía cargado? ¿Te encuentras mal? No, no. Bueno, veo que tienes buen juicio, George. ¿Quieres ayudarme? Con mucho gusto, pero no sé si sabré hacerlo. No lo he hecho nunca. Es muy fácil. Perdona. Ah, sí. ¡Los bandidos, señor! ¡Han rodeado la casa! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Mike! ¡Mike, fuera de la ventana! ¡Todos al suelo! ¡George, apaga las luces! Yo me temía.
Ese canalla no renuncia al dinero. ¿Qué va a hacer? Rendirme. Tu vida y la de Mike valen mucho más que $28,000. No. Usted no sabe de lo que es capaz ese bandido. Aunque le dé todo el dinero, será inútil. Atacará la hacienda y nos matará a todos, aunque no sea más que para deshacerse de cualquier testigo. Entonces traed toda la munición que tengáis en casa. Tú, Mike, a la ventana de la sala. Sí. Un momento. Bueno. Condenado Yankee. Yo creo que es mejor esperar a la cuadrilla de tu cuñado. No tardará mucho en llegar. Cuando siente el olor de los dólares, corre como el viento. Sí, ya no puede tardar. Desgraciadamente. ¿Qué quieres decir? Que nosotros somos pocos y ellos son muchos. Y que no estoy dispuesto a repartir entre todos lo que tanto me ha costado. Pues probemos otra vez. Ese tío es capaz de largarse con todo el dinero. Cambiemos de sistema. ¡Ay, virgencita mía! Ven. Apártate. Seguir aquí adentro. Hay que salir. Ahora, George. Al abrevadero del pozo. Mike, ¿dónde está? En un caballo. Es inútil.
Tenemos que esperar a la banda de Paco. No comprendo por qué no nos atacan. Serán piedras otra vez, ¿eh, Garrett?
Ese caballo. ¿El sheriff Pat Garrett? Sí. Soy el capitán Mackenzie. No sabe lo tiempo que ha llegado, capitán. Agradezcaselo a este muchacho. Con una herida grave ha recorrido 40 millas para avisarnos. Es un gran chico. ¿Y los bandidos, sheriff? Han muerto los dos. ¿Viene con nosotros? Sí, tengo prisa por devolver este dinero. ¿Tú qué vas a hacer, George? ¿Vienes conmigo o tal vez prefieres quedarte aquí para ayudarles a reconstruir su casa? Gracias, sheriff. Hasta la vista, Mike. Adiós. Always lonely, always looking to get even with the men who did him wrong. That was Billy. Lonesome Billy, who was quick to think a gun could make him strong. No one tougher or more daring, only he and his gun sharing. The great fight to live and his great love to fight. A rough man who played with danger, to whom trouble was no stranger, until one day he lay dying. It filled his date with destiny. Never friendly, never trusting, always kept one ready hand near his gun. That was Billy, Lonesome Billy, the rough man who would rather kill than run. The rough man who would rather kill than run.